yo conocía toda esta ruta. La Suiza, Twist Platanillo, yo repartía como si nada, de casa en casa. Pero si yo cogía para esos barrios, San Juan, el Recreo, el Hogar de Ancianos, todas esas partes, yo no conocía a nadie. Tenía que andar de casa en casa preguntando por el fulano. Con tantas cosas que le pasan a uno que no recuerdo una de las bonitas, digo yo bonita, pero que llegué donde un señor y yo le dejé la correspondencia. Pero donde los familiares. Y me firmaron haciendo constar que ellos recibieron el documento que yo les llevaba. A la siguiente semana vuelvo al mismo lugar y me dice, don Humberto, o cartero, me decían muchas veces, me decían cartero, y dice, mire, el señor que usted le llevó tal carta está pero furioso con usted. Y dice, pero ¿por qué conmigo? Mire, pero está furioso, él dice que usted lo va a buscar o va a ir a la oficina. Porque usted no tenía por qué traerle la carta. Le digo, pues yo qué voy a saber. Resulta que era una carta de un juego de muebles que él estaba pagando a la querida y no era el de la casa de él. De ahí se vino un problemón enorme, ¿verdad? En la familia. Entonces, ¿qué resultó? Que yo era el malo. El primer contacto que yo tuve con la cuestión del correo fue porque mi papá trabajó 33 años. Imagínense, yo comencé en el 70, 33 años de ahí para atrás, cuántos años fueron. Y yo comencé haciéndole vacaciones a papá ya cuando era muchacho, después de 18 años. Él ayudaba a lo que era del ferrocarril al correo pasar las sacas, eran sacas que entre 12 había que echárselas al hombro, porque en ese entonces, ustedes saben que el correo en ese entonces era el medio de comunicación, era el que había, no había un teléfono, no había, era el telégrafo y correo, era la forma de comunicarse uno con otra persona. En 1839 ya el correo se organiza mediante una oficina estatal, ¿okay? Teníamos ahí varios servicios dispersos más bien en la estructura del Estado. Por ejemplo, era el telégrafo, el correo propiamente dicho y las radios nacionales. Eso estaba en funciones totalmente independientes. Entonces, en ese año, 1839, ya se da el primer reglamento de la ley de correos, el reglamento de correos, basado en un reglamento general que hicieron del Ministerio de Hacienda. Entonces, en una parte de eso se hizo un reglamento de correos, que viene a demarcar cuáles eran las funciones del Estado en ese servicio, ¿verdad? Entonces, nace así, de esa manera, lo que era el servicio de correos oficializado por el Estado. Yo inicié a trabajar en correos en el área de telégrafos, cuando eran los teletipos. Empecé a trabajar ya en propiedad en el 1 de julio de 1982. Inicié a trabajar en los teletipos porque habían unas vacantes de las que me había informado mi papá. Mi papá era telegrafista, entonces, y mi abuela era telegrafista, y mi tío era telegrafista, y mi abuelo. O sea, vengo de una cepa de telegrafistas más que de empleados de correos. Entonces, obviamente yo no tenía oído para el telégrafo. Para el telégrafo hay que tener un oído estupendo. Yo no le hago nada al tacaratica, ¿verdad? Nada de nada. Pero ya habían empezado con los teletipos. Y yo siempre sabía mecanografía, y entonces era lo único que pedían, mecanografía y buena ortografía.
que contaba mi papá. Lo primero es que el telegrafista en su momento no había dónde aprenderlo. Era un oficio, entonces él desde chiquitito iba a la oficina de telégrafos de San Pablo de Turruares a aprender. Y después mi abuelo fue el oficial de la oficina de Orotina. Entonces mi papá estuvo trabajando con él, empezaban como mensajeros, en los ratitos les iban enseñando todo lo que es la clave Morse, cómo ir, y más o menos él nos contaba que para ser un buen telegrafista y tener buen oído, duraba más o menos unos 5 años. Los carteros nacen de la necesidad de que el correo aumentó, que había más viviendas, que había más necesidad del correo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando se hace toda la economía del país, empieza a progresar, como con lo que es la producción bananera, cuando se extiende la producción cafetalera, la población empieza a crecer. Recordemos que estamos situándonos en la época en donde Cartago era la principal ciudad del país y que luego empiezan a nacer las otras ciudades como Heredia, Alajuela, San José, ¿verdad? Y ya empieza a extenderse un poco lo que son viviendas. Mucha gente tal vez se molestaba porque una carta llegó 8 días después de lo que ella la esperaba. Entonces creían que era que papá era el que la dejaba, quién sabe a dónde, olvidada. Eso hubiera un montón de comentarios y toda la vida lo ha habido. De que la carta a ustedes sea como que se la pongan hoy ya a recibirla, como si fuera un telefonazo. En ese entonces, mandar usted una carta a San José por lo menos duraba 3 días. De San José a donde nosotros aquí. Usted mandaba la carta, la ponía en San José, o él la metió hasta el casillero en San José. Ahí le hacían todo lo que era sellarla y todo lo otro. Ya venía el día siguiente en la saca de correo de Turrialba, el día siguiente a Platanillo. O sea, casi los 3 días para que llegara aquí, ¿a dónde nosotros? Y si era una carta que venía de los estados, eran mínimo 10, 12 días que se llevaba.